Raza, querido auditorio, hoy 18 de abril del 2023, conociendo a mi querido Cabor que andamos. Este es el Firulais, aquí andamos en la colonia Contreras. Y pues, usted puede ver los pueblos tan bonitos. Este es un pequeño vlog para que conozca. Aquí está el Colilos, algo bien, es donde viene la raza a jugar fútbol. Mire, ahí lo puede ver, desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Acuérdelo, aquí andamos al millón. ¡Adiós! Recuerde que renta de sanitarios portátiles ahí con el Chilito, Caborca, Sonora, para el TAT, Pitiquito, la Y, el Desemboque, innovación en carpintería también. Y pues es gracias a todos ellos que podemos chambear. Pagan. Crucería Las Torres, Pro One, Carnicería Garibay, las mejores carnes ahí de asada. Este es Abarrotes La Paz. Andamos por la colonia Contreras. Tacos Liborianos, recuérdele, viernes, sábado y domingo. Francisco Flores, ahí en Tucson, lo atiende. Si quiere comprar, vender algo, terrenos, casas, al 520-330-4455. Segunda a las 7, con doña Chuyita. Florería Mars, con la Marcela, por la Obregón, entre Antimonio W. Vamos a llegar, vamos a pasar aquí por lo que es la Katzon, la mejor escuela que hay. Ahí está un babocho, era la esposa del loco Venezuela. Por aquí trabaja la Elisa. Este es el Icatzo. Aquí venden churros el rey. Se abrieron el estacionamiento. Mira qué bueno. Algo excelente. Icatzo Caborca, si tú quieres venir a estudiar alguna una carrera, aquí la puedes estudiar. Rifas Martínez, recuerden, lo está rifando un Nissan 2021 ahí en Altar. Texturas y acabados José García, algo bello para el camello. Márcale al 637-140-9366. ¿Qué onda? Andamos por Tierra Blanca, raza, querido auditorio. Usted, si quiere que vaya a su colonia, dígame y yo voy. No pasa nada. Esta es una de las mejores colonias que hay, la colonia Contreras, Tierra Blanca. Es la colonia Cerro Prieto 1, 2 y 3. Ahí está mi compa Chicoli, mire. Ahí está el Chicoli. Este es un pequeño vlog. Compártanlo, denle me gusta, transmítanlo, hagan lo que quieran. Recuérdenlo. En mi querido Caborca no pasa nada, ni va a pasar. Y si pasa, pues nosotros le vamos a informar. Ahí está la Venus. Esa es la Venus. ¡Llegale! ¡Qué ole! ¡Llegale! ¡La voy a chambear! Esa es la Venus. No, porque me tumba la transmisión, no puedo contestar. Al que me esté marcando, pues, I'm sorry. I'm sorry, yo. No me marque, no se gancho. La buena onda. Muchas gracias al Huicho de la Y, que me regaló gasolina. Algo bien. Algo bello para el camello. Se te importó el en vivo ahorita. ¿Eh? Se te importó el en vivo. Algo así me dijeron. Dígame ya, pendejada. Estaba platicando cómo estaba el quito. Estaba muy feo. Es todo. Ese es mi compa Chicoli. Ahí va la moto, miren. Va motorizado. Este es el Chicoli, mire. Saludos, Chicoli.
Anda con la gasolinera, la primera, con la gorra. Me anda haciendo competencia el cabrón. Así nomás. Ya sabes, ahí estamos. Fíjate. Se me chispoteó ahorita un en vivo. Se quedó conectado, pero no pasa nada. De mi compa Tito, el difunto Tito. Desgraciadamente, pues, lo encontramos muerto. Descansa en paz ya. Muchas gracias a toda la raza que nos apoyó en la búsqueda. Doy gracias a todos, porque gracias a Dios, su mamá ya está descansando. Y ya se lo entregamos a Dios, le dimos gracias a todo el mundo, a toda la gente que se puso y nos ayudó a entregar ese cuerpo. A los sicarios, a los puntos, a toda la raza le mandamos saludos. Pues, ¿por qué le doy las gracias? Porque los entrega nada más. Y aquí no pasa nada, ni va a pasar. Recuerdo que Rifas Martínez, Barbería House, por la Sotelo y la 6, acuérdense, donde... Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a la mitad del mundo. Chinos, buenos días. A los que me están viendo a través de las diferentes redes sociales, muchas gracias. Dios me los bendiga. A los que me ven en vivo, a los que me ven grabado y a los que no me ven, también. Buenas noches. Dios me los bendiga. Así nomás. Sobre todo a toda la raza está conectada. Les decimos que estamos otra vez más desde la cocina de la casa, aquí en Caborca, Sonora, México, hoy martes 18 de abril del 2023. Artículo séptimo, El Observador y la familia Jersey Dora, me hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Ramón Eduardo Castro León. El Tito, más conocido, el Tito Castro. Pedimos fortaleza y pronta resignación a familiares y amigos. Todo nuestro apoyo en el dolor que sufren por tan lamentable pérdida. Un gran ser humano, el Tito, que siempre será recordado. Una chulada de amigo, de vecino. Descanse en paz, que le dé fortaleza a su madre, a sus hermanos y a todas las amistades. Aparte, vamos a ver qué de las noticias normales. Vamos a ver qué localizan migrantes en Lukeville, Arizona. WhatsApp para tramitar pasaporte. Detienen al líder de la Mara Salvatrucha en la Ciudad de México. 117 millones de pesos para prevenir y combatir el dengue. Orden de aprehensión en contra del gringo. Incendio forestal desde el pasado 16 de abril. Y las autoridades brillan por su ausencia. Yo no sé si... Bueno, ahorita les digo. Ring de box municipal... Campeones internacionales de artes marciales mixtas en Caborca. Caborca entrega digitalizaciones del patrimonio digital de Sonora. Jornada de esterilización y vacunación en el Juan Álvarez. Expo One Sonora 2023, representante de Caborca, Larisa Michelle Estrada. Hay que votar por Larisa Michelle Estrada. Es algo bien, hay que poner en alto Caborca. Recuérdelo que vamos viendo. Recuerden que tacos y quesadillas quillús, litros y medios litros. Recuérdelo por la 8 entre Jalisco del Durango. Mi óptica, la alegría de ver bien, examen de la vista gratis. Por la calle 10 de Avenida M, local 3. Carnitas El Mayo. Por la Alberto Sotelo, aquí en Caborca. Entre 8 y 9. Abren de lunes a domingo. También están en la Y y en Altar. Renta de sanitarios portátiles. Para obras de construcción y fiestas particulares. Recuerden, más servicios industriales del desierto. Con el Chilito. Al 637-935-1370. Ibarra Toy Show, con más de 2,000 pares, se ubican por la cuarta entre Quiroz y Sotelo.
Tacos Luis, Avenida L entre 5 y 6, los mejores tacos de cabeza, de barbacoa, algo bien ahí por la, con Tacos Luis. Y lavado el forastelo, recuérdenlo, lavado, aspirado, encerado, te dejan el carro nuevo y aparte que a partir de la quinta lavada, la sexta es gratis. Quirós y Mori, calle 33. Y nos vamos, pasa, querido auditorio, saludando a Miguel García. Un saludote a José Alfredo Hernández Piedra. Saludos a toda la familia, güero. Gracias. A Karina Ramírez, buenas noches. Claro que sí, buenas noches, Karina. Rodolfo Navarro, un saludote. A Simón Villalobos, buenas noches. A Carmen Castro, mi querida Carmen Castro, y me dio gusto verla. Tenía mucho que no la veía. Simón Villalobos Padilla, un saludo. Estamos al millón, raza, querido auditorio. Y pues hay que tomar café de Coffee Depot. Ah, el mejor café, sin duda, es Coffee Depot. Y nos vamos y decimos que hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Este día busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y fomentar la conservación y protección de los mismos. Recuérdenlo, la noticia de COVID en México. Esta semana hubo 13 mil nuevos casos y 80 defunciones. Casos confirmados llevamos 7,566,260 y defunciones 333,683. Hoy es el santoral de San Francisco Solano, llamado el Taumaturgo del Nuevo Mundo, por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica. Nació en 1549 en España. Su padre era alcalde de la ciudad y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad en poner paz entre los que se peleaban. Estudió con los jesuitas, pero entró a la comunidad franciscana porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos. Sus sermones no tenían nada que reduzcado ni de elegante, pero llegaba hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguía grandes conversiones. Llegaba a las tribus más guerreras e indómitas, y aunque al principio lo recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguía que todas empezaran a escucharle con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por sentarse y miles, centenares y miles. Pues algo bien. Y decimos que Muñoz Ecotecnologías, por la Obregón entre Peicu. Recuérdelo, tiene sus todo lo blanco, se lo pueden cargar a su recibo de la Comisión Federal. Tienen las mini split desde 70 pesos a la semana. Cáele al 637-122-1291 o márcales al 637-37-214-96. Más Florería Mars, encuentra de todo para los regalos y días festivos que tú le tienes que regalar. Acuérdate que el 10 de mayo ya viene, el Día del Niño, cuentan con globos, regalos, arreglos florales, muñecos, detalles y más. Por la Obregón entre Timón y W. Innovación en carpintería con el Víctor, calle 7 y 8 y avenida T. Orozco Autocristales, el único autorizado para mover cristal ahí en Tucson, Phoenix. Es mi querido hijado Carlos, al 520-940-1625. Dulcería Las Torres, en la colonia Santa Cecilia, por la calle 31. Recuérdelo, abren de 10 a 8. Hay nuevo horario.
No me lo aprendí, pero tienen alimento de mascotas, sodas. Tocho Tisho y Tacho. Francisco Flores en Tierra Antigua y en Tucson. Le consigue su casa, su terreno al 520-330-4455. Y recuerde, Carnicería Garibay con Ramiro y Lorena Garibay por la cuarta y avenida O. Márcale sin dudarlo al 637-372-6850 o al 637-1050-677. Algo bello para el camello. Y nos vamos saludando. Vamos a ver quiénes están para saludar. Tomamos café. Sergio García, buenas noches, saludos hasta Chicali. Un saludote, Sergio. ¿Es el podólogo, no? Es el podólogo. Pues no sé, pero que nunca vino a arreglarme el pie. No, no, es el podólogo. Blanca Ibarra, buenas noches, Blanquita. Un saludote. Y Ramoncita Coronel. Hola, hola, Ramoncita Coronel. Un saludo a Tecnobanda RS. Saludo, Dios te bendiga, me dice. Claro que sí, un saludote a la banda Tecnobanda RS, Ricardo Salazar. Algo bello para el camello. Un saludo a toda la raza de la Contreras. Nos vamos, que localizan migrantes en Loopville, Arizona. Gente de la patrulla fronteriza rescataron a dos grandes grupos de migrantes que ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal entre la zona fronteriza de Sonoita, Sonora y Loopville, Arizona. Lo informó John Modlin, jefe de la patrulla fronteriza del Tucson, sector de Tucson, quien explicó que primero se detuvo a un contingente de 235 migrantes y posteriormente a otro de 241 indocumentados, ambos alrededor de 40 kilómetros al noreste del poblado Arizona. El funcionario mencionó que estos grupos suelen separarse por el área, lo que incrementa el riesgo de separación, abandono, lo que es preocupante ante las temperaturas que se acercan a los 37 grados centígrados en el sector. WhatsApp para tramitar pasaportes. La Secretaría de Relaciones Exteriores lanzará un chat para que las personas tramiten su pasaporte por WhatsApp. Para comenzar, el chatbot que deja agendar una cita para tramitar el pasaporte, lo primero es escanear el código QR que proporcionan los organismos o guarden el número. Ahí les va, 55893248 27. Para empezar, para que aparezca como con tanto el WhatsApp. Al abrirlo, se iniciará la conversación con al asistente digital, que para estas pruebas fue Axi, una especie de ajolote animado. Hola, mi nombre es Axi, te doy la bienvenida al servicio registro de citas para pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, te recibe. Y recuerda que agenda tu cita, es totalmente gratuito. Se lee en la ventana del chat. Pues algo bien, y te pide, pues, durante todo el proceso, programación de citas, se te requiere información, es indicar el estado de República Mexicana, así como tu introducir el CURP y un correo electrónico. Detienen al líder de la Mara Salvatrucha en la Ciudad de México. Un integrante de la organización de las pandillas criminales conocidas como la Mara Salvatrucha fue detenido por autoridades capitalinas en la Ciudad de México. Dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Arfush. La captura de este sujeto, identificado como José Wilfrido Ayala, fue llevada a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia y del Instituto Nacional de Migración. El integrante de dicho grupo delictivo era buscado por autoridades de Estados Unidos, ya que cuenta con una orden de aprehensión en dicho país. Asimismo, ha sido señalado por su presunta responsabilidad
en los delitos federales, homicidio, robo y portaciones de arma de fuego. El Buró Federal de Investigación del FBI, por sus siglas en inglés, FBI, identificaron a Wilfrido como un alto líder de esta organización criminal, pues operaba en El Salvador, México y Estados Unidos, donde se dedica a la extorsión y distribución de droga. Pácatelas. 117 millones de pesos para prevenir y combatir el dengue. Pues sí, así, una inversión inicial de 67 millones de pesos y una segunda adicional de más de 50 millones garantizarán acciones de prevención de brotes de dengue en Sonora, informó la Secretaría de Salud, José Luis Alomanía Segarra. Secretario de Salud precisó que el monto de inversión será utilizado para adquirir máquinas de nebulización de las escuelas. 29 son para nebulización especial y 17 son térmicas. Son especializadas para las colonias de comprar 19 máquinas de las conocidas como motomochilas para el interior de las viviendas donde se detecte casos de dengue, 8 aspiradoras de mosquitos que utilizarán en el área de etmología y se contratarán a 414 personas que apoyen a la labor de prevención de la enfermedad. Algo bien. Recuerda lo que Yantera Angulo por la avenida X e Y de lunes a domingo te autoriza ahí el güero a que vayas. El güero Angulo tiene las mejores llantas, las más económicas. Te reto a que los busques al 637-137-0306. Y en altar está Rifas Martínez, donde están rifando un Nissan 2021. 100 pesos vale el boleto. Tienes 10 oportunidades de sacarte 10 presorteos. El tanque va lleno y 20 mil pesos. Algo muy sencillo, tú habla a los bárbaros al 637-114-9361. Y Raúl Martínez en Inca el Chapo por la seguridad industrial de Caborca. Por la 13 de julio entre Obregón y Cuarta, al 637-37-211-28. ¡Zulma! Te atiende personalmente. Los Liborianos, sabor y tradición desde 1963. Recuérdalo, están de viernes a domingo de 3 a 1 por la Obregón entre G y H. Los eventos, márcales al 637 935-6289. Inmuebles del Desierto en Pitiquito, bonito para el mundo entero, México, Estados Unidos y Canadá. Rubén Parada lo atiende personalmente. Márcale al 637-132-9544. Y Pro Audio con José Leonardo Sotelo Esteban por la calle 16 de Avenida T. Está haciendo más grande su negocio. Vaya, en especial todo lo que tiene Toyo Tishu y Tashu. Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera. Tiene los mejores motores, te los pone a donde tú los quieras, de México y Estados Unidos y Canadá, Centroamérica, donde quiera los pone. Al 637-37-656-86 o al 637-108-99-28. Nos vamos saludando, raza, querido auditorio. Pero antes voy a tomar café. Porque el mejor café es Coffee Depot. Por la 11G. Ahí donde era Correo de México. Ángeles Ramírez, buenas noches, güero. ¡Uep! Un saludo. Patricia Chávez, que tenga una hermosa noche usted y su familia. Cuídense mucho. Saludos. Claro que sí. Brandon, hola. Un saludo a Brandon. Y no, pues son un chorro de saludos. Joana del Valle, saludos y bendiciones. Claro que sí, saludos y bendiciones, Joana. Estamos al millón aquí. Y nos vamos, decimos que orden de aprehensión en contra del gringo. Sí.
Elementos del Departamento de Robos de la AMIC ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Luis Antonio, alias El Gringo, de 45 años. Luis Antonio, originario de Hermosillo, es señalado como el probable responsable del delito de robo con violencia en establecimientos comerciales abierto al público, cometido el 10 de abril del presente año. Es una tienda de celulares ubicada en Solidaridad y Lázaro Cárdenas. Si usted lo conoce, pues denúncielo si tiene unos robos pendientes. El Gringo se le acusa de amenazar con arma de fuego a Mata Yamilet, empleada de la tienda, y rociarle con gasolina. Algo gacho para el gabacho. Incendio forestal desde el pasado 16 de abril. Siendo aproximadamente las 5 del pasado domingo, nos reportaron a las 12 de la noche, pues con 5 minutos. En el Llano Blanco, por el camino de terracería que va a Trincheras, un fuerte incendio forestal. Y al día de hoy no reportan que no han asistido autoridades para socavarlo. El lugar continúa y temen por que siga propagándose. ¿Tiene las fotos? No hay las fotos. Ring de box municipal. El ayuntamiento, a través del Instituto Municipal del Deporte, en coordinación con la Academia de Box. Ahí están las fotos del incendio, raza querido auditorio. Mire cómo está. Y la autoridad, bien grande, o sea, la Semarnap, la Profeco y la Profepa y todos. Nadie se adueña. No sé qué está haciendo Altar y Trinceñas con Trincheras, con su encargado de protección civil. Si es que lo tiene. Algo gacho. Pues el box se celebrará el 29 de abril a las 6 de la tarde en la calle 15 entre NIP, la colonia deportiva. El evento es completamente gratuito. Es inauguración. Este será gratuito y se podrá presenciar a los jóvenes boxeadores y en pelea de exhibición y fogueos. Campeones internacionales de artes marciales mixtas en Caborca. Algo bien. El 27 de mayo en el gimnasio municipal se llevará a cabo el evento de artes marciales mixtas denominado Beef o Bar. Peleas con malas intenciones, pues. En el cual pelearán en caborquense con título a nivel mundial. Como pelea estelar, el noqueador caborquense Manuel Valenzuela, quien hasta hoy se encuentra invicto. También deportistas del año, campeonatos panamericanos de kickbox, Kenia Sánchez, y al campeón mundial canterano de la Academia Carnales, Gabriel Montaño. Van a tener 7 peleas en diferentes partes de la República. En categorías varonil y femenil, son los 4 caborquenses de orgullo de la casa. Caborca entrega digitalizaciones de patrimonio digital de Sonora. 10,854 imágenes y 16,388 páginas electrónicas al patrimonio digital de Sonora, la cual contiene todas las actas de cabildo de Caborca desde 1861, con 17 colecciones desde el periodo 1830 al 2023, conformando una red de archivos digitalizados. Será el 20 de abril el patio del Palacio de Gobierno del Estado a partir de las 7:30 de la tarde, cuando nuestro presidente municipal, Abraham el Cubano Mier, hará la donación del acervo digitalizado de Caborca al Archivo General del Estado, recibiéndolo el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar. ¿Qué hubo de quién anda? Algo bien. Y vuelven a hacer la jornada de esterilización y vacunación. Hoy será en el ejido Juan Álvarez. El control animal Caborca realizará una jornada de esterilización canina y felina, vacuna antirrábica y tratamiento para garrapatas en el ejido a Juan Álvarez.
el pasado fin de semana con una excelente respuesta, logrando 200 servicios entre cirugías, vacunas y tratamientos que permitirán el control sobrepoblacional, además de asegurar salud para sus mascotas. Algo bien. Algo bello para el camello, raza, querido auditorio, y nos vamos. ¿Qué farmacias similares de mi querido doctor Simi? Calle 7, Avenida N, Primera y Avenida O, cuarta entre Calle L. Recuerden que Econo Llantas o la Obregón entre QR tiene llantas que tienen garantía de por vida. Te compra el seguro. Texturas y acabados, José García. Al 637-140-9266. Y Pizza House, calidad y sabor casero con la Cristina. Al 637-134-7725. Pescadería El Delfín por la calle 11 y Avenida G. Cell City, recuerde, Jorge, Lupita y Yancy lo esperan por la Avenida N entre 7 y 8. Gasolinera La Primera, raza, donde rinde más la gasolina. Primera y Avenida S. Cuenta con abarrotes continuo. Y segunda, la 7, con Chuyita por la 7 entre S y T. Algo bien, algo bello para el camello. El Tito Rodríguez por la IJ y calle 9 te espera para enchularte la máquina. Sí, señor. Algo bien está el Tito ahorita. Está en especial. El culo alto, les digo que fue por su dinero allá a Peñasco y no se ha reportado con la carne asada. Yo no sé qué esté pensando, pero le hacemos un cordial llamado a su señora que se ponga la de Puebla. Teresa Valenzuela, saludos, güero. Saludos, Teresita. Y nos vamos que José Ramón Ruiz Díaz, saludos a campo. ¿Saludos qué? Al campo Puebla, güero. Un saludo al campo Puebla. Así nomás. Y nos vamos rápidamente, raza. Querido auditorio, Espoguán Sonora 2023, representante de Caborca, Marisa Michelle Estrada. Pon la foto de la niña, recuérdelo. Esta es muchachita, pues es de aquí de Caborca. Hay que apoyarla. La Asociación Jardinera Local invita a la ciudadanía a apoyar a la candidata representante de Caborca para reina del Espogán Sonora 2023, Larisa Michelle Estrada. Tú entra a la página, nomás dale like, dale me gusta a su foto, y pues va a ser hasta el jueves 13 de abril. Es de la Unión Ganadera Local de aquí de mi querido Caborca. Recuérdalo, hoy cumpleaños José Antonio Dávila Payán, Adán Celaya Velasco, Cindia Anel Gutiérrez Saldaña, Cintia Melisa Verdugo Valenzuela, Danitza Oroz Valencia, Gloria Rocío Baza Candías, Iván Alberto Lizárraga Caro, Mónica Lizárraga Olachea, Sebastián López Moreno y Betty Curiel. ¡Mañana! Mañana vamos a estar de fiesta. Yamilik Morales, hija del Perico Morales, cumple años. El que se quede con la Yamilik se queda con el taller, recuérdenlo. Soltera la muchacha, guapa, con dinero. Martina María Aviña Velázquez, José Ángel Padilla, Mariana Adara Hernández, Trino Hernández, mi querido Trino, un saludote. Araceli León, Jesús Alberto Aro Montaño. Estos son los de mañana. Y pues gracias, raza, a todos los que me ayudan, que participan, a todos los que están al pendiente, que me mandan oraciones, que me saludan. Gracias por compartir este programa, porque llega más gente. A mi gente bonita, un abrazote, Dios me los bendiga. A todos los patrocinadores que se están sumando, un millón de gracias. A los que me pagan, chingón. A los que no me han pagado, pues ahí les encargo. A mi puchunguito, a la bendición, al Fede, al Rojo, al presbítero Aurelio, un millón de gracias por ayudarme. Recuérdelo, yo soy Federico Hansa Gensier Manegas desde mi mialitito Caborca para el mundo entero. Desde la cocina de la casa estamos transmitiendo en vivo y en directo. Que pasen ustedes muy buenas noches, querido auditorio.
Recuerden que pidan por mi familia, que yo voy a pedir por la de ustedes. Y solamente me resta decirles que mi querido Caborca, no pasa nada. Y ya saben, raza, si pasa, nosotros les vamos a informar. Así nomás. Los dejo con este pequeño blog. Donde te cortan el pelo y luego te limpian la cara. Está CEINCA, Seguridad Industrial de Caborca. Farmacias similares del doctor Simi, raza. Querido auditorio, Cell City, pregunte gasolinera, la primera donde rinde más la gasolina. Mi Óptica La Alegría, Lavados El Forastero, algo bien. Y ahí hay mucha gente. Acá por la derecha, mire, hay un chingo de gente aquí. Otra vez me tocó que catearon una casa aquí. ¡Uep! Y estaba, pues ya de perdida limpiaron aquí. Algo bien, algo está pasando aquí. No sé qué sea, pero hay muchísima gente. Hicieron canchas. Algo bello para el camello. Algo macizo está. Recuerden que si quieren que vaya a su colonia, usted nomás mándenme WhatsAppazo. Dígame por dónde, a quién hay que visitar. Y pues algo bien. A quién hay que visitar y vamos y lo visitamos. Así nomás. Yo creo que va a haber algo aquí. Recuerden, Lavado El Forastero y Baratocho. Algo bien. Eléctrica Díaz tiene todo para tu electrificación. Y recuerden que el Cholo de Pro Audio tiene todo para poner tu estéreo, todo lo que da. También tenemos que Comercial del Hogar ahí en Altar Sonora. Y vamos a bajarnos aquí, pero no sé qué rollo. Planeta del Planeta. Vamos a ver qué está pasando. Porque hay muchísima gente aquí. Déjame bajar el tripié. Vamos a ver qué hay. Míralo. Algo raro. Una motocicleta con estéreo. Y eso se le puso con el Cholo. Algo bien. Ahí con la Grecia Muñoz. Encuentra los aires acondicionados. De 70 pesos a la semana. Te los cobran en tu recibo de la luz. Están los funcionarios. Le están dando las gracias ahí. A alguien. Están inaugurando cancha aquí, raza. Algo bello para el camello. Mira, el cubano anda con un chorro. Sí le atiné. Sí hay algo. Están todos los morros ahí con el cubano. Mira el perrito del Mike. El Mike anda bien aperrado. ¿Qué onda, mi niño? Cero, aquí vengo. ¿Qué hoy? Seguro que sí. Ahorita le juego. Seguro. Algo bien, ahí está el presidente municipal. Algo bello para el camello. Querido auditorio, esta es la colonia Contreras por la Átil. Entre las 6 y las 5, 5 y 6, ¿qué es? ¿El Ventarrones? Mira. La Teresita con todo anda. Y todos los morros se le acercan al presidente. No, no, pues, Pipiluya, el que agarre, agarró. Ahí está. Ya deslindó responsabilidades el cubano, no quiere broncas. Okay,
Son 6 y 6, ¿no? 6 de boli y 6 de fútbol. ¿Pero todas? Y una red de... ¡Todo lo que trae el cubano, Washen! ¡Trae pelotas, redes! ¡Algo bien! Algún día voy a tener un dron como ese. Se podían quedar en una sola casa donde siempre hay alguien que vino el niño de aquella esquina a pedirlo, se le prestó, terminó de jugarlo, devolvió. Nomás que no se vayan a vender, porque luego lo van a vender. En una casa, están votando por una casa. Pues hay que calarlo, capaz de que no traigan aire. A el de boli. Ahí va, están repartiendo los balones, raza. Yo. Ah, no me hacen caso. Mira nomás. Ese. Estoy detrás de cámara. Sí, Román. Está el Román. Pero es para todos, Para andar.